¿Qué tal, amigos de Gol Perú? ¿Cómo están? El día de hoy estamos con Gaspar Gentile. Él es delantero del conjunto de la Universidad San Martín, que lamentablemente por ahora no la pasa bien, justamente en la Liga 1. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gaspar? Bienvenido a Gol Perú. Adelante, Gaspar, Hola, bienvenido. ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal, Gaspar? El equipo no la pasa nada bien, ¿no? En estas fechas que por ahí, lamentablemente, bueno, en los dos últimos partidos han podido sumar 2 puntos, pero el equipo no conoce el triunfo hace ya bastantes fechas. Sí, la verdad que como vos decís, yo creo que el equipo está bien, está jugando bien, ahí tenemos muchas cosas positivas que nos están saliendo bien, pero bueno, por ahí, por detalles que estamos dejando pasar, son los que nos están haciendo perder los partidos o no poder sumar. Pero creo que el equipo va en crecimiento y pronto vamos a encontrarnos con el triunfo. Cuando hablas de los detalles, hablas de las expulsiones en los últimos partidos, porque han habido 3 rojas en los últimos 4 partidos. Sí, seguro, eso es una de las cosas. Nos está costando por ahí terminar con 11 jugadores. Creo que es una de las cosas que tenemos que mejorar, de tranquilizarnos. El tema de las tarjetas, de que por ahí enseguida te condicionan. Y bueno, eso es una de las cosas que tenemos que mejorar, como muchas otras, que creo que ya muchas las venimos mejorando, pero bueno, no nos está alcanzando, nos falta un poquito más, pero creo que vamos por buen camino. Ahora le hicieron un muy buen partido a Melgar y a UTC, ¿eh? Porque le sacaron un empate a los dos. Sí, yo creo que con UTC, creo que siento como que perdimos 2 puntos hablando antes de la expulsión, porque creo que estábamos haciendo un partido, muy buen partido, teníamos 1-0 arriba, jugando bien, teníamos el partido controlado y bueno. Después, bueno, de la expulsión se nos hizo todo cuesta arriba y la verdad que sí, que uno se tiene que por ahí conformar con el empate por tener un jugador menos y por toda la actitud de todo el equipo de pelearlo hasta el final, pero salvando la expulsión uno se queda con la bronca de que tranquilamente podríamos haber obtenido los 3 puntos. Ahora estás pasando un buen momento, ¿no? En lo personal estás pasando un buen momento en el tema futbolístico, más allá de que los resultados no se dan. Sí, la verdad que en lo personal me estoy sintiendo bien. Creo que hicimos una buena pretemporada de lo que se pudo. Y la verdad que me siento muy bien, voy agarrando confianza partido a partido. Me siento bien en la cancha, termino los partidos bien y eso la verdad que es bueno. Ahora, Gaspar, hay que ganarle a Huancayo, ¿no? Hay que salir con esa consigna cuando lo enfrenten, porque la situación ahora de la San Martín sí es un poco complicada en la tabla. Sí, obvio. Nosotros todos los partidos queremos ganar, pero bueno, este más que ninguno, porque creo que lo necesitamos, el grupo lo necesita. Nosotros como grupo estamos, la verdad, que muy bien, pero bueno, necesitamos reflejarlo en un resultado. Por ahí veo que los equipos están todos más o menos juntos ahí. Yo creo que si ganás 2 partidos te acomodás, pero bueno. Lamentablemente nos está costando conseguir ese primer triunfo. Hablas de primer triunfo después de la pandemia, ¿no? Porque justamente tenían un Sí, sí, triunfo sí. justamente este año, el único triunfo del año, ¿no? Y es raro porque la San Martín es un equipo que termina complicándole los partidos a todos los equipos, entre comillas, grandes. Sí, yo creo que, como te digo, venimos haciendo unos partidos muy buenos. ¿Le falta Pero el gol, siempre tú por crees, algún que a la otro San Martín detalle solo le falta el gol? no estamos. Te decía, le falta el gol, que es lo más principal, ¿no? Para Sí, poder ganar yo creo que partidos. eso es uno de los puntos a mejorar. ¿Qué otra cosa puedes Sí, mejorar? yo creo que eso es uno de los. Creo que es uno de los puntos a mejorar, creo que es el gol. Estamos teniendo por ahí. Bueno, el último partido tuvimos no, el último con Melgar tuvimos muchas llegadas, pero no estamos terminando, digamos, de conectar ahí arriba. Creo que uno de los
de las cosas a mejorar es las situaciones que tenemos, aprovecharlas, porque estamos teniendo situaciones y creo que no las estamos aprovechando debidamente. Ahora, ¿qué saben de Sport Huancayo, de su rival, del próximo rival que van a enfrentar? La verdad que todavía no mucho, más que bueno, por poder haber visto algún que otro partido. Ahora ya a partir de mañana ya nos vamos a meter de lleno, a ver un poco, a analizarlo y a preparar el partido. Viene de ganarle a Cantolao Sport Huancayo. Sí, viene de un triunfo, por ahí van a venir con un envión anímico bueno y esperemos hacer las cosas bien y tratar de quedarnos con los 3 puntos. Gaspar, es la primera vez justamente que estás en el Perú y vemos que te has acomodado y te has acoplado rápido, ¿no?, al fútbol peruano. Sí, es la primera vez que estoy, bueno, en Perú y fuera de mi país. También es la primera vez, la primera experiencia. Y por suerte, bueno, me pude, como decís vos, me pude acoplar bien, me siento bien. El grupo me hizo que me sintiera así, me adaptaron rápido. Así que contento. ¿Cuál es el mensaje del técnico y del comando técnico también para ustedes, ¿no? Porque ustedes son los que salen al gramado de juego. No, ellos nos dan siempre la confianza. La verdad que en ese sentido muy bueno, nos dan siempre la confianza de estar tranquilos, de salir todos los partidos a respetar nuestro plan de juego que tenemos, pero siempre tratando de dejar siempre un poco más porque no nos está alcanzando y tenemos que dejar siempre un poquito más de todo lo que venimos haciendo, un poco más, que eso es lo que nos va a hacer encontrar con el triunfo. Sí, tienes mucha razón, Gaspar, yo quiero agradecerte por el tiempo y la preferencia con Gol Perú. Me despido con esta pregunta. ¿Hay equipo para salir de ese mal momento que está pasando en la Universidad San Martín? Sí, claro que sí. Hay equipo para aspirar a otras cosas mucho mejores. Pero bueno, eso va a ser lo principal por el momento. Muchas gracias, Gaspar, por el tiempo y la preferencia con Gol Perú. Dale, muchísimas gracias para todos. Les mando un abrazo grande. Compañeros, eran las palabras de Gaspar Gentile, delantero de la Universidad San Martín. Justamente su próximo rival es Sport Huancayo, este viernes a la 1:00 p.m. Esto es todo de mi parte. Adelante con ustedes ahí en estudios. Solo por Gol Perú, canal exclusivo de Movistar TV.